Hola a todos. ¿Tú cómo te llamas? ¿Te gusta tu nombre? A mí por mucho tiempo no me gustó, pero ahora me gusta, sobre todo cuando me dicen Pau. Pero vamos a ver qué nos dice la gente en la calle, aquí en la Ciudad de México, acerca de su nombre. ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? Paola. Antonia. Verónica. Axel. Noemí. Rosa Isela. Antonia Curiel López. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yamil. Yo me llamo Natalia. Hola, Cristina. Carlos Ortega. Susana. Hola, soy Kay. ¿Cómo? Kay. ¿Kate? Kay. Kay. Kay como ok, pero ok. ¿Y tú cómo te llamas? Aldo. ¿Y sabes algo de tu nombre? ¿Qué significa o de dónde viene? O sea, igual no sé de dónde viene, pero sé que significa como antiguo o hombre sabio y viejo, algo así. Significa valiente. Pero de dónde vino, no sé. No. No, me han dicho que es bíblico, pero no. ¿De dónde viene? No sé, pero sé que significa nací de la Navidad o mujer que trabaja, no, que cuida de la vida. Carlos viene por los reyes de Europa, pero realmente no un significado como tal, no. ¿Y sabes algo de qué significa o de dónde viene el nombre Antonia? No, la verdad no. ¿Qué crees? Que ahorita, bueno, así bien, no. No, sí lo he leído, pero la verdad ahorita no. No lo recuerdo. No lo recuerdo. No, pues la verdad no. Pues creo que fue porque a mi mamá le gustaba el rockero Axl Rose. Uy, no. Pero son dos, ¿no? Rosa y Cela. Sí, es separado. Pues es español, por así decirlo, y significa algo así como algo de Cristo. Es mi nombre que me pusieron, o sea, mi nombre es Karen, pero todos mis amigos me llaman Kay o Baby Kay, entonces... ¿Y sabes o has preguntado por qué te pusieron así tus papás? Así. Es como bien chistoso porque mi mamá con sus novelas y radionovelas de aquellas épocas decía que le gustaba mucho una comedia que se llamaba, que había un personaje que se llamaba Susana y decía que cuando ella tuviera una niña quisiera ese nombre. No, esa es buena pregunta, no sé. No, a mi papá le gustó solo. ¿Por cómo sonaba? Ajá, sí, le gustó. No creo. Bueno, de hecho, el que me puso mi nombre fue mi hermano. ¿Por qué, sabes? Pues según él dice que porque le gustaba la combinación del nombre, pero solo eso. No, sé que me iban a poner Berenice y que mi abuela no quiso y me pusieron Paola. Pues simplemente porque le gustó, nada más. Pero el significado de ese nombre, pues no. Son un poquito católicos, entonces querían algo ahí con la religión. Bueno, pues somos tres generaciones de Carlos. Mi abuelo es Carlos, mi papá es Carlos Edgar y yo, Carlos. ¿Y te gusta tu nombre? Hace muchos años no, pero ahora sí un poco más. Al principio no, pero pues me gusta el Chris, entonces como que puede ser, es chiquito, no es tan de niña, es como puede ser niña, niño, no importa. Sí, me gusta. ¿Desde siempre te ha gustado? Sí, tengo dos, pero me gusta más Noemí. No me gusta mi nombre, pero... ¿No te gusta? ¿Por qué? No, nunca me gustó. Sí, porque casi no hay Aldos, entonces siento que me identifican muy bien por ese nombre. Fíjate que cuando era más pequeña, bueno, más joven, no me gustaba como tanto porque se me hacía que Susana era así como cuando se enojan y te hablan fuerte, ¿no? Susana, así como muy... ¿No te gusta tu nombre? No, nada. ¿Te lo cambiarías? No, solo me quedo como Kay y ya. Solo me presento como Kay y ya. Sí, me gusta mi nombre. Ahora una pequeña pausa para recomendarles una herramienta que les va a ayudar mucho a practicar más su español, que es Lingopie. Lingopie es el patrocinador de este episodio y al igual que Easy Spanish, tiene subtítulos en inglés y en español, pero tiene otro tipo de contenido. Series, películas, caricaturas, walking tours y dándole clic a cada palabra puedes tener una traducción. Y estas palabras se van guardando como tarjetas de vocabulario que puedes estudiar más tarde, repasarlas más tarde. Tiene más herramientas como práctica de pronunciación, entre otras cosas. Y si te registras a través de nuestro link que es learn.lingopie.com/easyspanish,
Puedes probarlo por 7 días gratis. Y si te gusta, puedes tener 65% de descuento en el plan anual. Te dejamos el link en la descripción del episodio. ¿Y te cambiarías tu nombre? No. ¿Por qué no? Estoy a gusto con mi nombre. Bueno, de más chiquita me hubiera gustado llamarme Heidi. Me quería yo cambiar el nombre a Heidi Wendy. Heidi Wendy. No. ¿Nunca lo has pensado? No. Me gusta mi nombre. Actualmente no me cambiaría el nombre, pero de niña me acuerdo que me lo quería cambiar por Gabriela porque me gustaba mucho High School Musical, entonces me quería llamar igual. No sé otro, pero Toña no. Se me hace así como muy grotesco. No, por cuál nombre, pero sí lo hubiera hecho. No, de hecho no. No, más bien me han dicho apodos, pero de ahí en fuera nunca me he cambiado el nombre. Entonces, es mucho trámite estar cambiando papeles, así que dije no, ya, con Karen. ¿Cambiarme el nombre? Bueno, me llamo Joseph, Carlos Joseph. Entonces, Carlos es lo ocupo más en el ámbito laboral, estudiantil, y Joseph más hogareño. No. No, como que ya me siento identificado con el nombre, entonces ya no. No, te quiero. ¿Crees que tu nombre influye de alguna forma a tu personalidad o a cómo la gente te percibe? Pues igual y sí, ¿no? Porque pues, bueno, yo cuando estaba chico recuerdo que eran pocas personas las que se llamaban Axel. Es probable, sí. Lo bueno es que no se repite tanto, entonces es muy fácil que la gente se acuerde del nombre, ¿no? Pero bueno. Pues siento que es un nombre fuerte, ¿eh? O sea, como que no piensas en una Paola y toda sweet, ¿no? No, pues no lo creo. No. No, normal. Porque dices que es muy fuerte y yo te siento muy dulce. Ah, sí. Sí. Como que me dijeron que no era bueno cambiar el nombre porque de cierta manera el nombre estaba, o sea, lo escogías por algo, ¿no? No lo sé. Creo que no. Creo que no, es más bien como... Creo que me define más el signo que el mismo nombre. ¿Te refieres al signo del zodiaco? Zodiacal o algo así. Sí, sobre todo porque Karen es como un... Es un nombre como medio tóxico, porque siento que se relaciona como a esta mujer medio gruñona, medio mala onda o como súper amargada. O es como la típica personaje de serie infantil que es como la niña medio tonta. No sé, a mí se me hace así. Entonces siento que Karen es como un nombre así súper, súper de etiqueta. Entonces sí, Joseph, sí me ha... Podría Dios decir que me ha abierto algunas oportunidades por mi nombre. No, tampoco creo, o sea, como que justo como te decía, siento que no hay muchos saldos, entonces siento que a lo mejor, mínimo en mi familia, como soy el único, a lo mejor y sí, el como yo actúo, a lo mejor ya les da una referencia a mi nombre, o sea, si dicen Aldo, piensan en mí. Yo creo, que, bueno, ahora actualmente yo creo que sí, porque te digo, no me recuerdo bien el significado, pero... Sí, como que influye porque la gente como que te identifica y te reconoce, ¿no? ¿Y se te ocurre algún nombre o nombres que sean muy comunes en México? Ah, sí, las Marías. Las Marías y los Josés, hay un buen. Los Luises también. No, sí, muy comunes. María, José, Juan, Pedro, Antonio. Bueno, no sé si Guadalupe existe en muchos otros países o no, no sé. Pero aquí hay muchas. Sí. María o Guadalupe, Rosa. O sea, creo que de mujer podría ser María. Guadalupe, lo digo mucho. Xochitl, Citlali. Pues la mayoría, Marco Antonio. Solís, Marco Antonio, el Buki, ¿no? Juan. Yo creo que Juan en nombre es como siempre. Juan o María y un segundo nombre. María Fernanda, tal vez. O Ana y un segundo nombre. Diego, Juan, Carlos, no sé, Brian, Brandon. Pues como Luis, Jorge, Juan. ¿Y tú? Algunos comunes. Diego. Siento que ahorita uno muy común es Santiago, Mariana. Pedro, José. Tiene un ojo de un color y otro de otro. Está precioso. Sí. Como les decía, a mí me gusta que me digan Pau desde que descubrí que Pau es paz en catalán.
escribe en los comentarios cómo te llamas, qué significa tu nombre. Nos va a encantar leer otros nombres diferentes de otros países y sus significados. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y formar parte de esta comunidad. Y nos vemos pronto. Adiós.